que el caballero negro se mueve, Sly. No lo pierdas de vista hasta que llegue. De acuerdo. Deprisa, lentorro. Como quieras, pero no lo pierdas, Sly. Parece que ha habido un problema con la producción de las plantas. Tendré que ir a ver. Tengo la sensación de que Cooper tiene algo que ver. Así ya podré poner las cosas en orden. Cuando haya aplastado a la banda de Cooper, los mandaré a todos al circo. Puede que hasta encoja esa furgoneta suya para usarla como coche de los payasos. El sistema de vigilancia con globos está averiado. ¿Serán esos malditos pájaros otra vez? Inventaré un espantapájaros con un lanzacohetes. Ha entrado en la herrería. ¿Entro detrás de él? No, ya me encargo yo, Sly. Creo que puedo entrar por esa trampilla del techo. Es hora de obtener respuestas. No consigo oír nada desde aquí. Tengo que acercarme sin que me vean. Puedo desactivar esos campos láser con mis dardos. Mejor me escondo en las vigas. No puedo arriesgarme a que me vean. Ah, decisiones. ¿Y si le doy a Cooper al dragón como comida? ¿O hago una alfombra con él? Mejor se lo doy al dragón y luego me hago la alfombra con los restos. No pienso dejar que ese tipo atrape a Sly. Hay que detenerlo. Debería ponerle un refrigerador a esta armadura. Bueno, es una neverita para refrescos. ¿Qué se me da este trasto? Condenada banda de Cooper. Habrán detenido mis operaciones por ahora. Pero yo reiré el último. Mi castillo es impenetrable. Cuando la operación Señor Supremo se complete, nada podrá detenerme. ¿Operación Señor Supremo? No me gusta cómo suena eso. Esos guardias son... El lazo láser del acelerador irá de perlas para ese interruptor. Seguro que un lazo láser en torno a varios interruptores funciona. ¡Ah!
Esto tiene que funcionar. ¿Y dónde está ese apestoso de Le Paradox cuando lo necesito? Me lo debe todo por robar los planos de la máquina del tiempo de Bentley. Bentley. Oh, Penélope, qué tonta fuiste. Oh, no. ¿Mis planos? ¿Entonces es todo culpa mía? ¡Penélope! Por favor, que Penélope esté bien. ¡Por el caparazón de mi madre! ¡Te machacaré yo mismo, caballero negro! ¡Hora de la magia informática! We'll be right back.
atreves, cíclope monstruoso de silicio. No eres el procesador más rápido, ¿eh? ¿A alguien se le han cruzado los cables? Voy a dejarte los bytes hechos unos bits. Hasta el último ion es útil. Corre a casa con tu placa madre. Tu router te ha dado mal las direcciones. Encontrar ayudantes útiles. Tengo que inventar una robosirvienta. Parece que la inteligencia artificial no anda muy... Me encargaré de que este tipo no vaya sino derechito a la cárcel. Este traje da mucho calor. ¡Necesito aire! ¿Mucho mejor? No hay quien piense con esa cosa. ¡Es imposible! Es casi tan rígido y seco como Bentley. Penélope, pero ¿por qué? Si Cooper no le hubiera comido el coco a Bentley con esas memeces de ladrones con honor, habríamos ganado millones diseñando armas. Las dos mentes más brillantes del mundo trabajando juntas. ¡Habríamos dominado el mundo! Da igual. Cuando me deshaga de Cooper, ya verá las cosas como yo. Pobre Bentley. Es tan mono cuando hace el bobo. Creo que voy a vomitar.
Cuando Bentley regresó a la guarida, se encerró en su caparazón y se negó a salir. Nadie podía culparle. Puede que Penélope hubiese traicionado nuestra confianza y amistad, pero le había roto el corazón a Bentley. Se sentía responsable de nuestra situación, pero no era culpa suya. Intentamos convencerlo de que saliera, sin éxito. Parecía que tendría que volver con nosotros por su propio pie. Desgraciadamente, no teníamos tiempo para esperar. Teníamos un villano que derrotar, con la ayuda de Bentley o sin ella. Y esta vez era algo personal. Hay que acabar con Penélope, pero ¿cómo? Necesitamos a Bentley. Aún me estremece pensar que el Caballero Negro era una amiga vuestra. Sí, bueno, obviamente ya no es nuestra amiga. Solo resta una opción ante tamaño dislate. Asaltar el castillo de la villana y destruirla. Vale, echa el freno. ¿Cómo entramos en el castillo? Eso lo ignoro, mas sí sé cómo pergeñar unos explosivos de lo más útiles. Debemos separarnos. Yo reuniré las raíces de fuego. Tú consigue una botella del polvo mágico de Merlín. Claro. ¿Y dónde puedo conseguirla? En la feria, por supuesto. Espero que tu pericia como arquero sea satisfactoria. Oh, estaré a la altura. Pues la suerte está echada. Buena fortuna. ¡Ja! ¡Oh! Busco las esquivas raíces de fuego. Tres deberían bastar. Jamás habría concebido que el Caballero Negro era una dama. Un golpe certero debería liberarla. Nadie hallará espécimen mejor. Ahora, a dar con otras dos. Con tanto caminar, ansío tener un caballo. Nadie conoce a estos bosques como yo. Vuelve aquí. Un buen golpe y debería abrirse.
Solo necesito otra raíz. Estas raíces servirán para las bombas. Preciso un último golpe. Espero a fe que Sly tenga práctica con el arco. ¡Anímense, damas y caballeros! ¡Prueben fortuna en este juego de pericia! ¡Saludos, buen señor! ¿Quiere probar suerte? Con pericia podría hacerse con una genuina botella de polvo mágico de Merlín. Cura desesperaciones, remienda calzones y responde a oraciones. ¿Qué tal va para hacer bombas? ¡Ah! Solo añada unas raíces de fuego y listo. ¡Lo lleva en la sangre! ¡Así es como se hace, hijo! ¡Eso es, eso es! ¿Necesita unos anteojos? ¡Gran disparo, sin duda! Creo que es usted un hacha, sí, señor. Amigo, lo está clavando. ¡Excelente! Tiene buen ojo, amigo. ¡Gran puntería, Zagal! ¡Buen disparo! ¡Ah, de primera! Y esa es la clave. ¡Gran disparo, sin duda! Creo que es usted un hacha, sí, señor. ¡Casi! ¡Pruebe otra vez! ¡De primera! ¡Así es como se hace, hijo! ¡Amigo, lo está clavando! ¡Eso es, eso es! ¡Sí, esa es la clave! ¡Gran puntería, Zagal! ¡Lo lleva en la sangre! ¡Excelente! ¡Buen disparo! ¡Tiene buen ojo, amigo!
Creo que es usted un hacha, sí, señor. ¡Eso es, eso es! ¡Así es como se hace, hijo! ¡Tiene buen ojo, amigo! ¡Gran puntería, Zagal! ¡Excelente! ¡Magnífica técnica, hijo! Vale, tropa, escuchad. Como sabéis, Bentley aún está indispuesto. Pero tenemos que tramar un plan, así que convoco esta reunión en su nombre. Carmelita. Calla, mapache, no hay tiempo para tus agudas observaciones. Hay que atacar a Penélope antes de que pueda acabar con lo que está planeando. Sí, eso es lo que iba a preguntar. Mira, es muy simple. Hay que entrar en ese castillo. Tenemos los explosivos. También iba a sacar eso a relucir. No digas ni mu, Sly. Tu discurso no da aliento a nuestro espíritu, Sly. Gallet, ¿podríamos colocar explosivos en los mandos del puente? ¡Por 10! Este plan suena veraz. Vale, preparaos todos para marchar. En cuanto caiga el puente, entremos a toda velocidad. Esto, me he perdido lo de qué vamos a hacer una vez dentro. Habrá que improvisar. Me suena bien. ¡Aplastaré a esa monstruosidad mecánica! ¡No! ¡Gallet, espera! Vaya, gracias, Gallet. Lo he buscado por todas partes. ¡Ah!
¡Está intentando huir! ¿Sabes? Ni lo sueñes. Penélope, veo manchas de óxido por ahí. Si consigo cargarme el núcleo, acabo con él. Genial. Voy a tener que acabar con esos brazos otra vez. ¿Qué pasa, Penélope? ¿Bajas los brazos? Siente que odiado por su te aplastaré como a un insecto. Me ha dolido. Bien hecho. Sigue así. Estoy pillando el truquillo. ¡Vamos! ¡Deja de enredar con mi traje! ¡Bada el corazón y matarás a la bestia! ¡Persevera y prevalecerás, Sly! ¡No! Demasiado, Cooper. Es hora de ajustar cuentas. Basta, Penélope. ¿Eh? Ya me has oído. Bentley, ¿tu traje es eso, mi monstruo del foso? Sí, lo que queda de él. El diseño era adecuado. Le he hecho algunos ajustes. No era más que un prototipo. ¿Por qué lo has hecho, Penélope? Me debes una explicación. ¿Por qué? Por ti, cómo no. Debía mostrarte cómo podían ser las cosas. No pienso ser de los malos, Penélope. ¿Los malos? Tiene gracia la cosa, Bentley. Trabajas para un ladrón. ¿Sabes qué es lo más valioso que ha robado Sly en su vida? Tu potencial. Juntos habríamos cambiado el mundo, pero tú sigues buscando el honor por una limosna. ¿Cuándo vas a espabilar? ¿Y por eso te vendiste a Le Paradox por dinero? No, no me escuchas. Es solo un medio para alcanzar mi fin. Vaya, y te tenía por inteligente. ¿Crees que te va a dejar marchar por las buenas? Le perteneces. Eres su marioneta. Y cuando hayas cumplido tu propósito, te cortarán los hilos.
No soy la marioneta de nadie. Lástima no poder decir lo mismo de ti. Lo siento, Bentley, pero no nos queda otra que romper oficialmente. Penélope, espera. No tiene por qué ser de esta forma. Oh, ya lo creo que sí. Es hora de cortar lazos. ¡Para siempre! No tienes posibilidades. ¿Dónde está ahora el resto de tu banda? Vale, no ha estado nada mal. ¡Te voy a reciclar! Ha sido un golpe bajo. Sistema. Vaya, se te ven las correas. Tener que esforzarte más. ¡Estás que echas humo! ¡Afróntalo! ¡No tienes esperanza! ¿A eso lo llamáis análisis vectorial? ¡Cuidado! ¡Voy a hacerte papel de aluminio! Quedado en tu caparazón. Prueba otra vez. Vaya, qué servos más lentos. Tiras directo al desguace. Estás para el arrastre. Gracias, Bentley. Siento lo de Penélope. No, Sly, yo lo siento. Siento no haber estado aquí para ayudaros. No pasa nada. Nos engañó a todos. Supongo. Pero no es excusa para no haber estado ahí. Dejé de ver quiénes eran mis amigos. No volverá a pasar. ¡Eh! ¡Tíos! Nos vendría bien algo de ayuda. Creo que necesitan ayuda para salir de ahí. ¿Conocéis a alguien que pueda encargarse? Bueno, conozco a un tipo, pero estará muy liado, así que supongo que me tocará a mí. Me alegro de que hayas vuelto, Bentley. Contactamos con Dimitri, que se puso a hablar de tormentas de arena y baba de camello. Al fin logramos descifrar que se refería a mi antepasado, Salim al-Kupar, que estaba en apuros. Lo que significaba que teníamos que ir a la antigua Arabia.
Esta vez Carmelita nos dio la solución. En el museo había logrado escamotear una moneda de oro como prueba antes de que el Paradox la atrapara. Y teníamos suerte, ya que la antigua pieza de oro era justo lo que necesitábamos. Mientras nos preparábamos para partir, todos estábamos pendientes de Bentley. Él restaba valor a su heroísmo y se negaba a reconocer que nos había salvado. Tenía más confianza en sí mismo, fruto de enfrentarse a sus fantasmas personales. Había sufrido mucho, pero cuando llegó el momento se repuso y volvió más fuerte que nunca. Estaba seguro de dos cosas. No podía estar más orgulloso de Bentley, e íbamos a necesitar sus fuerzas redobladas para acabar con el impacto. Viajamos a la antigua Arabia para buscar a Salim al-Kupar, un antepasado que poseía el sigilo de 40 ladrones. No fue una sorpresa que Bentley confirmase que era miembro de los famosos 40 ladrones. Por una vez parecía que tendríamos apoyo suficiente para llevar a cabo el trabajo. Sin embargo, al llegar, nos llevamos la sorpresa de que la mayoría se había jubilado. Después de hacerse ricos y mayores, habían decidido dejar el negocio para disfrutar de un retiro dorado. Lo que no fue tan sorprendente fue la presencia inequívoca de Cyril Le Paradox. Había guardias de aspecto siniestro patrullando por todas partes. Parecía claro que algo estaba pasando. Después de investigar, Bentley nos dio aún peores noticias. Nadie había visto a Salim al-Kupar en una buena temporada. Había estado trabajando con algunos de los ladrones restantes, pero desapareció sin más. ¿Dónde estaba? Era lo primero que debíamos averiguar.